Voy a ser breve, pero para explicar el porqué de la resolución que estamos pidiendo para Panamá a todos los miembros. Como todos saben, nuestro periódico fue sujeto a un secuestro de activos en el contexto de una demanda de 2012 a un expresidente de la República. Era una demanda que estaba dormida en primera instancia, según un fallo en contra del diario, y esta se reactivó a finales de 2019, y sin un fallo en contra, la juez, a solicitud del demandante, ordenó el secuestro de $1.131.000. Y esto fue posible, como indicó nuestro vicepresidente de país, Eduardo Quirós, en su informe, debido a que en Panamá el sistema judicial ha permitido equiparar una deuda comercial o una obligación bancaria con la pretensión de una demanda por daños y perjuicios por calumnia e injuria. A nuestro modo de ver, el sistema requiere que sea reformado porque es un grave riesgo para todos los medios de comunicación, los periodistas independientes y también para cualquier activista o ciudadano que se exprese en contra. Está sujeto al riesgo de una demanda y por lo tanto es un mecanismo cierto y efectivo de intimidación que motiva la autocensura. Nosotros advertimos de este riesgo en este foro y de hecho así quedó consignado en el informe de marzo de 2020 que pueden encontrar en la página de la CIP. Pero hoy día nos sentimos muy complacidos por la disposición y la voluntad del presidente Laurentino Cortizo de firmar las declaraciones de Chapultepec y de Salta el miércoles pasado en la inauguración de esta asamblea. Así que creemos que hay un mensaje sincero de parte del presidente a favor de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Y en vista de ese compromiso adquirido, queríamos someter a consideración de esta asamblea una resolución que exija al gobierno de Panamá que la protección contra secuestros con que hoy ya cuentan los medios de radio y televisión sean extendidos a favor de los medios impresos, los medios digitales y los periodistas independientes. Es una solución imperfecta porque no abarca a toda la ciudadanía, pero creemos que sería un avance importante en el fortalecimiento de los derechos para el ejercicio de la libertad de prensa y la libertad de expresión en Panamá. Esa era mi propuesta, presidente Roca. Gracias, Diego Quijano. Ricardo, entiendo que esta resolución recoge este planteamiento. Pido la palabra. Sí, lo recoge. Roberto. Adelante. Eduardo Quirós. Sí, te agradezco. Quería respaldar la resolución que estamos presentando, que bien ha explicado Ricardo, y señalar algo que manifestó nuestro presidente Barnes hace un momento, de aprovechar este momento que se está generando a partir de la firma de las declaraciones que ha pasado en la República Dominicana y acá en Panamá. Creo que es un buen momento y esto podría generar la posibilidad de hacer las modificaciones a nivel de disposiciones y de legislación para mejorar el estatus con respecto a estas posibilidades de secuestro sobre medios. Gracias. Ricardo, Roberto, perdón. Solo sí. La palabra, por favor. Adelante, por favor. Sí, solamente para respaldar la resolución. Consideramos que es de, dado que el presidente también ha firmado la declaración de Chapultepec y Salta, nos permite ahora pedir que esa modificación se pueda realizar. Muy bien, desde luego. ¿Alguien más sobre esta resolución? Quisiera pedirte, Ricardo, que, como siempre la CIP, en tu oficina, los integrantes de tu equipo hacen un comunicado de la asamblea, te quisiera pedir que sea particularmente profuso con estos detalles de las resoluciones, citando las más importantes, de tal suerte que haya más facilidad por parte de los integrantes de la CIP para reproducir ese comunicado, independientemente de cualquier otro elemento que cada medio quisiera agregar, y una invitación para todos los periódicos miembros, medios de comunicación en general, de que podamos reproducir ese comunicado, incluyendo las palabras de los presidentes que firmaron las declaraciones de Chapultepec y de Salta. Sí, será. Muchas gracias. Entonces, si no hay ninguna intervención más, se somete a su consideración la aprobación nuevamente de la declaración de Panamá. Aprobada. La resolución de Venezuela.